Francisco Chibata. El trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo es un trastorno mental que se caracteriza por una combinación de síntomas de esquizofrenia, como alucinaciones o delirios, y síntomas de trastornos del estado de ánimo, como depresión o manía. El trastorno esquizoafectivo, sin tratar, puede llevar a problemas de funcionamiento en el trabajo, en la escuela y en situaciones sociales, y causar soledad y problemas para mantener un trabajo o asistir a la escuela. Las personas con trastorno esquizoafectivo pueden necesitar ayuda y apoyo con el funcionamiento diario. Factores de riesgo. Los factores que aumentan el riesgo de tener el trastorno esquizoafectivo incluyen los siguientes: tener un pariente consanguíneo cercano, como uno de los padres, o un hermano, que padezca trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia o trastorno bipolar. Acontecimientos estresantes que pueden desencadenar los síntomas. Y tomar medicamentos que alteran la mente, lo cual puede empeorar los síntomas cuando se presenta un trastorno de fondo. Existe dos tipos de trastorno esquizoafectivo: el tipo bipolar y el tipo depresivo. Ya que esta enfermedad es una combinación de la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo, te sugiero ver el video de la esquizofrenia, el video del trastorno depresivo mayor y el video del trastorno bipolar. Síntomas. Una persona con trastorno esquizoafectivo tiene cambios serios del estado de ánimo y algunos síntomas psicóticos de la esquizofrenia, como delirios, pensamiento desorganizado o alucinaciones. Los síntomas psicóticos pueden ocurrir cuando no están presentes los síntomas del estado de ánimo. Síntomas de la depresión: pérdida o ganancia de peso, poco apetito, falta de energía, pérdida de interés por actividades placenteras, sentirse sin esperanza o de poco valor, culpabilidad, dormir poco o demasiado, incapacidad de pensar o concentrarse y pensamientos sobre la muerte o autoeliminarse. Síntomas de manía: poca necesidad de dormir, agitación, autoestima inflada, distraerse fácilmente, aumento de actividad social, laboral o sexual, comportamientos peligrosos o autodestructivos, pensamientos rápidos y hablar rápidamente. Y síntomas de la esquizofrenia: alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados, comportamiento extraño o inusual, movimientos lentos o inmovilidad, poca motivación y problemas de habla. Tratamiento. Las personas con trastorno esquizoafectivo generalmente responden mejor a una combinación de medicamentos, psicoterapia y entrenamiento en habilidades para la vida. El tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Si crees padecer esta enfermedad o la padeces, busca siempre ayuda profesional.